a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez os traigo algo único, que es lo que a mí me gusta, como veis en el título, dando RP a jugadores en GTA V Online, ¿vale? Algo muy bestia, algo que hemos estado viendo siempre es el tema de dar dinero, hacer directos, hacer lobbies, repartiendo pasta a todos vosotros. Pero es que ahora mismo, ¿cómo os quedáis si os digo que se puede dar a jugadores RP, ¿vale? Sin tener que estar en su cuenta. La única manera antes era, pues, que te dieran la cuenta y, bueno, pues, tú le ponías nivel, ¿vale? Con los recovery options de un menú cualquiera. Bueno, pues, ahora mismo no hace falta nada de eso. Se pueden chetar cuentas perfectamente mientras esté contigo en una partida, ¿vale? Esto se va, o sea, esto va a molar muchísimo porque se van a poder hacer directos dando RP y dinero a jugadores. O sea, esto va a estar muy chulo. Pero bueno, tiene sus cosillas malas que os iré contando a lo largo del vídeo. Esta nueva opción la trae el Momenú Lexicon, la versión 3.6. Lo ha traído en primicia, ¿vale? No hay ningún otro Momenú más que lo tiene esto, así que está muy chulo. Lo vamos a abrir y os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, en esta nueva versión lo que han hecho, han metido pues que el menú vaya mucho más rápido. Han arreglado bastantes cosillas y bueno, pues han añadido alguna cosa más. Pero es que no me voy a centrar en el vídeo, ¿vale? O sea, hoy en este vídeo me voy a centrar sobre todo en el tema del RP, ¿vale? Bueno, como veis, ahí tenemos a un jugador, ¿vale? Al último que está lo que es la lista de jugadores, que se llama XX Ibanoide X97, ¿vale? Como veis, tiene el nivel 70, ¿vale? Tiene el nivel 70, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrir el menú, ¿vale? Le vamos a dar a Network Options, le vamos a dar al Ibanoide, vamos a ver dónde está Ibanoide, pim pam, pim pam, pim pam, por aquí, Ibanoide, ¿vale? Vemos a Ibanoide, le voy a dar a Friendly Options y como veis le vamos a dar a Give RP Option, ¿vale? A dar RP, ¿vale? Y le voy a dar 10 millones de RP o incluso puedes cambiar aquí el custom, ¿vale? Le ponemos, por ejemplo, nivel 500, quiero que sea nivel 500, como veis. Ya está ahí el nivel 500, algo que hemos hecho siempre, bueno, lo pone ahí el minimapa, Raid Boss Complete. Algo que hemos hecho siempre con lo del dinero es poner objetos, es un coñazo, ¿vale? Y con esto es mucho más sencillo, simplemente le damos, no se va a congelar la play, no se va a petar, no va a pasar nada y es todo mucho más rápido. Como veis, bajamos a la lista de jugadores y van hoy de nivel 500. Y diréis, bueno, es que esto puede que al reiniciar, al no sé qué... Para nada, ¿vale? Esto, si el jugador se queda 20-30 segundos, el GTA va a guardar su nivel y ya va a estar en nivel completo, ¿vale? Es muy, muy cheto. Y esto lo prueba con jugadores, porque me diréis, bueno, es que puede que salga ahí nivel 500, pero luego es mentira porque no tiene el nivel 500. Sí que tiene el nivel 500, decidme que lo he comprobado. Bueno, diréis, es que esto es un poco lento si quieres dar dinero, o sea, RP a toda la sesión. Vale, se puede hacer a todos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo yo quiero que todos tengan en la partida el nivel 500. ¿Por qué? Porque me da la gana. Pues le damos a Boost to Rank 500, le damos y bajamos y todos en la partida... A ver, joder, que se me buguea. Ahí, todos en la partida tienen el nivel 500. Muy cheto, ¿vale? Todos tienen nivel 500, bueno, hay alguna ahí con nivel 600 y tal. El Ibanoide se ha pirado de la partida, se ha acojonado un poquillo. Como veis, hay unos 120 y demás, debe ser que aún no funciona muy bien, pero vamos, le volvemos a dar, a ver. O debe ser jugadores que han entrado nuevos, o no sé por qué motivo. No se les ha puesto a todos el nivel 500. Vamos a darle otra vez, a ver, ahí, pim pam. A ver, tienen que estar todos en nivel 500. Como veis, nivel 500, 603, no sé por qué hay uno en 603, debe ser que tenía más del nivel 500 y bueno, pues no se le baja, ¿vale? Pero la verdad es que bastante bien y bueno, han metido nuevas opciones y demás por aquí, pero es que ya son cosas que están muy vistas, que hemos visto en otros menús y demás y bueno, pues no me voy a enrollar más. La verdad, espero que reventéis el botón de like para que veamos pues más cosillas, ¿vale? Mira, este es un modder porque ha detectado que tiene un personaje, o sea, que se ha, por ejemplo, ha cambiado al personaje de Franklin o al de Michael o a otro personaje que no es el suyo. Bueno, pues ya le detecta como un modder, ¿no? La verdad es que bastante chulo, ¿no? Aquí el host, tal, si te detecta en rojito es que eres un modder y en amarillo que eres el host. La verdad es que bastante chulo. Y bueno, eso, espero que reventéis el botón de like
para que, pues bueno, suba lobbies, haga directos, repartiendo RP y demás. Y bueno, deciros que este mod menú, si queréis hacer estas cosillas, es de pago y necesitáis una PS3 pirata. Y bueno, os dejaré el link en la descripción por si a alguien le interesa comprar este menú. Que por cierto, tengo alguno en mi página web, así que lo venderé a un precio menor que en la tienda. Y bueno, eso, espero que os haya gustado muchísimo. Eso, que reventéis el botón de like y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Camilo Mods, bienvenidos al canal. Este es un lugar donde todo se puede hackear. Podrás tener un taxi volador de color rosa, poseer armas hackeadas muy poderosas. Entra, date prisa, no existe la arrogancia. Cada vídeo está hecho con mucha constancia. Aquí los ovnis...